Una de las cosas que más me gustan de Miraculous Ladybug es que cuando empiezan a salir los capítulos de una nueva temporada, no paran, no se detienen. Y aunque parezca una locura, al final sí funciona. Simplemente salen uno tras otro, pim para bam, y no paran de spoilearnos con nuevas noticias que, si tal vez nos revelan el final de un capítulo, sí nos revelan cosas importantes que nos hacen, al menos en mi caso, emocionarnos más con las cosas que veremos en la quinta temporada. Y una de esas cosas es la sinopsis oficial del capítulo Evolución. Así como lo oyes, se acaba de revelar literalmente a ¿cuántos días? ¿Tres días? Del capítulo Evolución, la sinopsis oficial que nos revela detalles muy importantes que debes saber antes de ver el capítulo. Bueno, obviamente lo vas a descubrir en el capítulo, pero si eres un fanático como yo que quieres saberlo todo desde antes, aquí te lo traigo en exclusiva. La sinopsis oficial dice lo siguiente: después de robar la caja de los Miraculous, Hackmoth se convierte en Monarch y utiliza el Miraculous del Conejo para volver a un momento vulnerable del pasado de Ladybug y Shadnoa para capturar sus Miraculous. Sí, así como lo oyen. Esta premisa, esta sinopsis nos revela detalles muy importantes que debemos agarrar con pinzas para poder desencriptar el capítulo. Primer punto que nos explica es que el verdadero propósito de Gabriel en este capítulo es descubrir las identidades de Ladybug y Shadnoa. Así como lo oyes. The woman was too stunned to speak. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que va a hacer, no va a ser ir a buscar a Emily, sino va a hacer descubrir las identidades de Ladybug y Shadnoa. Ahora, esto es debatible, ya que pues si bien su principal propósito va a ser descubrir las identidades, es decir, después de esta escena donde vemos de que Monarca está con todos los Miraculous cerca a Emily y tiene la opción de viajar en el tiempo, su primer pensamiento no es voy a revivirte a Emily como cualquier persona pensante y con sentido común lo haría. Super villano, super tonto, ¿no? Sino que su primer pensamiento es voy a descubrir las identidades de Adrien y Marinette. Esa cosa ni sentimientos tiene. Por lo que pasa lo que vimos en el tráiler, a Monarca estando a punto de ver cuando Ladybug y Shadnoa se destransforman, justo en el momento en el que Ladybug también se da cuenta de que alguien lo está observando, marcando un momento súper épico porque estos dos capítulos se conectan. Pero muy al margen de esto, nos abre una posibilidad de que la razón por la que él no fue de frente a darle el USB a Emily es porque consideró que tal vez era muy peligroso darle ese USB. Cucarachón se los puso sentimental. En algún momento vemos a Natalie que le dice toma la decisión correcta. Entonces, tal vez, al momento de evaluar las opciones, darle el USB a Emily se volvió muy peligroso y es por eso que Gabriel decide simplemente descubrir las identidades de Ladybug y Shadnoa. Después de todo, nada está perdido. Porque piénselo, no tiene sentido de que primero Monarch haya intentado descubrir las identidades de Ladybug y Shadnoa para luego decir, hey, ¿por qué no de frente salvo a mi esposa? No tiene sentido, lo primero que uno debería pensar es voy a salvar a mi esposa. Por lo que tal vez fue lo primero que hizo, pero lo descartó debido a su peligrosidad. Ahora todo tiene sentido. Y luego de esto es que le da suficiente tiempo a Ladybug y Shadnoa para que Bonnie se involucre y lo lleven a donde exactamente está Monarch, que es el momento que vemos nosotros que está a punto de descubrir a Ladybug y Shadnoa, y aparecen Ladybug y Shadnoa del presente a detenerlo. Antes de seguir con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias, spoilers y secretos suculentos de Miraculous Ladybug. Así, puedes seguirme también en mis redes sociales. Ahora sí, continuemos. Otra razón por la que creemos que no quiso darle el USB a Emily es porque tal vez se enteró de que al darle el USB sería borrado de la existencia. Pónganse en este papel. Tal vez Monarca, al detener a Bonix, sí estuvo a punto de darle el USB a Emily. Sin embargo, Bonix le dice que si lo hace, toda su realidad va a desaparecer y todo va a comenzar de nuevo desde el punto de partida de Emily, aunque tal vez las consecuencias serían más catastróficas. Pongámoslo de esta manera, si Monarca le da un USB diciéndole a Emily que debe hacer algo, significa que el futuro donde existe Gabriel, este mismo Gabriel que le da el USB a Emily, no existe. Por lo tanto, ¿quién le dio el USB a Emily? Se genera una paradoja que podría ocasionar la destrucción de la galaxia. ¡No! ¡Es imposible! Aunque tal vez se reduzca solamente a su universo. Likes, entendiste la referencia. Pero es verdad, estaría eliminando toda su línea temporal, así como pasó en el capítulo Shad Blank. Por lo que
Tal vez no quiere ser borrado de la existencia, es decir, no es lo suficientemente valiente como para hacer que su esposa exista, pero no con el monarca malo. Lo cual me deja muy extrañado, ya que ¿no era eso lo que quería hacer con los Miráculos de Lady Bajishanoa? ¿Crear un nuevo universo? ¿Reiniciar todo? ¿Qué creía? ¿Que simplemente él va a pasar inmediatamente a un mundo donde todo está absolutamente bien sin que él sea eliminado? ¡No! ¡Súper villano, súper tonto! ¿No? Todos los caminos dictan de que él debe ser eliminado de la línea temporal, pero bueno, al parecer se acobardó y no quiere, ya que si él le da el USB a Emily y cambia su futuro, la única manera de que su línea de tiempo no desaparezca es que se generen dos líneas de tiempo, una donde Monarca es malo y una donde Gabriel jamás obtuvo acceso a los Miraculous y se quedó con su esposa viviendo por siempre. Pero en ambos casos, el Monarca que nosotros conocemos no se va a quedar con su esposa, así que tal vez se dio cuenta de esa paradoja, de esa problemática, y se dio cuenta de que no podía darle el USB a Emily porque era demasiado peligroso. Al menos esa es la idea que tengo en relación a por qué Monarca no le llega a dar el USB a Emily en este capítulo, o por qué se demora tanto en hacerlo, ya que vemos de que Monarca está a punto de descubrir las identidades de Lady Bajishanoa, lo que significa que sí tuvo suficiente tiempo para encontrar el momento donde Lady Bajishanoa estuvieron vulnerables en el pasado con sus identidades y Gabriel agarró y se metió al agujero de gusano y se fue ese tiempo. Tuvo tiempo para poder ir con Emily, ¿por qué no fue de frente con Emily? No tiene sentido, así que personalmente creo que pasó eso. ¿Y en serio? Obviamente, eso también confirma que la pelea se va a dar en diferentes momentos del tiempo, lo que significaría que puede que en alguno de esos saltos en el tiempo alguna identidad sea revelada. Después de todo, nada está perdido. Yo le apuesto a que Ladybug se va a dar cuenta de que Monarca es el papá de Adrian, o tal vez Bonix, quien de repente no sabía su identidad, aunque no lo creo honestamente. Mi gran pregunta es, estar metidos en tantos diferentes líneas de tiempo, así sea de manera esporádica, ¿no alterará todo el flujo de tiempo? Es decir, siempre hemos escuchado eso de que patea una piedra y en el futuro un meteorito cae al planeta Tierra. O sea, una pequeña acción puede escalar a cosas muy grandes en el futuro, y eso me preocupa, ya que van a pasar, pasearse, pelear, tener muchos movimientos que podrían alterar la línea de tiempo como la conocemos. Así que, pues hay que estar atentos porque este capítulo tal vez se convertirá en uno de los más importantes. Ya lo dijo Thomas Astruc, cada capítulo de la quinta temporada va a ser increíble, magnificente, súper asombroso. Así que hay que estar atentos para no perdérnoslo. Una vez más, quiero repetirles que estoy haciendo streams en Facebook. Ayer y hoy día hemos tenido la presencia de Nathaniel FD y también de Lily VTuber. Estamos haciendo colaboraciones y cosas bien chidas en stream en Facebook, así que vayan, síganos y no se pierdan los directos que son a las 6 de la tarde todos los días. Bueno, casi todos los días, a veces hay trailers y cosas importantes y no puedo estar, pero siempre aviso en el mismo Facebook. Así que ya saben, los espero para las transmisiones en vivo. No lo olviden, tomen agüita y hagan mucho ejercicio, No se olviden de eso y de comerse una bolsa de papitas. Sí, el tío papita dando mensajes súper contradictorios. Así que nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, bye bye.